Lázaro, la delegación del CONFER que llegó a Estados Unidos por invitación del embajador Timerman. Acabamos de tener la reunión con el diputado Easley, que ha sido un activo representante de la Cámara Baja de los Estados Unidos en defensa de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces. Nos venimos muy conmovidos por las palabras de Easley. Conoce la realidad argentina, sabe que nosotros estamos en una lucha importante por la deuda que tiene la democracia con la ley de radiodifusión y precisamente la realidad nuestra es de un espacio muy concentrador, hay que garantizar esa pluralidad de voces y los Estados Unidos está asistiendo a un embate muy grande de empresas periodísticas que quieren concentrar y el Parlamento con mucha profundidad está debatiendo que la garantía de una verdadera democracia es precisamente dar cuenta de diversos puntos de vista, de horizontalidad en las comunicaciones, por eso los conceptos son los mismos, quizás la lucha en este caso por la democracia en la comunicación de la Argentina se postergó durante 25 años. Pero el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está absolutamente convencida que esa garantía de democraticidad, de democracia y de pluralismo tiene que darse de una vez por todas. Muchísimas gracias. ¿Su opinión, embajador? Nosotros decidimos venir a Estados Unidos a estudiar el caso de la propiedad de los medios por una cuestión muy simple. Estados Unidos es el principal mercado capitalista del mundo y, sin embargo, es el sistema económico que ha hecho más esfuerzos para impedir la concentración de la propiedad en cualquier aspecto de la economía. Así, por ejemplo, en los años 30, Estados Unidos se dio cuenta que había un monopolio del petróleo y lo que hizo fue destruir ese monopolio y crear distintas alternativas para que no exista una sola empresa que domine un mercado. Después, en los años 70, hizo lo mismo con las telecomunicaciones. Había una empresa de telefonía que había concentrado un poder demasiado grande para permitir la libre competencia. Lo que hace Estados Unidos es destruir ese monopolio creando distintas empresas. En ese caso creó siete empresas distintas. Y después, más adelante, a fines de los años 70, sancionó una ley por la cual impedía que los medios se concentren en distintos tipos de expresión. Por ejemplo, un diario no podía tener un canal de televisión, un canal de televisión no podía tener una radio. Y de esta manera garantizar la pluralidad de voces. Como dijo hoy la diputada Maxine Waters, con quienes nos reunimos, lo importante no es solamente lo que un medio dice, sino aquello que no dice, lo que oculta, porque eso le impide a la ciudadanía formarse una opinión libre. Y eso, bueno, creemos que la experiencia americana es la que más se asemeja a nuestra problemática. Pero como bien dijo hoy el congresista Inslee, lo que nosotros estamos tratando de evitar es que suceda en Estados Unidos lo que está sucediendo ahora en la Argentina. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Unfortunately, in Argentina, the only law regulating media owners never changed. I mean, there were minor changes, but the basic law is the same. Together with many other initiatives from laws that were issued by the dictatorship, not only media ownership, but many other things like human rights and everything. Well, one of the laws we are going to change is the one regulating media ownership. Head by Gabriel Mariotto and Martin Granowski, the head of the National News Agency, had trying to keep media ownership as open and broad as possible, and that is what the basic reason of the bill is. Thank you. And también les agradecemos muchísimo el tiempo para hablar sobre este tema de mercado, pero a la vez proteger los intereses locales y de minorías. Desgraciadamente en Argentina la única ley que tenemos enorme.